Fue un viernes, creo que supimos lo que había pasado con Enzo Baglivo y rápidamente tratábamos de saber también cómo había sido su trayectoria entera, esas noticias que golpean. Ha pasado el tiempo y Juan Pablo Marrón, inquieto desde lo periodístico, un sensible también desde lo humano y desde lo profesional, fue a buscarlo para saber cómo está Enzo hoy. Gracias, Ariel, por la presentación. Aquí estamos. Fue en la madrugada del 18 de octubre, hace un mes y medio de esta historia. El traslado de un sanatorio a otro y la información que corrió por esos tiempos daba la sensación de que había una mejora sensible. Hay una recuperación que se está apuntalando bien, pero todavía resta mucho. Las calles 14 de julio y 25 de mayo en Lanús, con Urbano Bonaerense, a la vuelta de una cena con excompañeros de Guay Urquiza, terminó un accidente, en un choque. El auto de Enzo Baglivo fue intervenido por otro y derivó en un choque con un poste. Las consecuencias son de público conocimiento y nosotros lo que hicimos fue acercarnos a él, tratar de que nos cuente cómo está, qué está haciendo, cómo son sus días, qué sucedió y cómo está afrontando este momento un futbolista profesional al cual su vida le ha cambiado para siempre y hoy el desafío es volver a caminar. Antes de verlo y escucharlo, que es lo importante, ¿dónde está? Está en la clínica Siarec en Villa Urquiza. Allí es un tratamiento diario que está subvencionado por el gremio, por futbolistas argentinos agremiados y cuenta también con el respaldo de las instituciones en las que jugó y también de Temperley, que es la institución actual. ¿Y cómo lo viste? ¿Cómo lo sentiste? Con convicción, con fuerza, con fe y con una mentalidad que sinceramente me sorprendió en lo más íntimo. No creía encontrarme con una persona que atraviese una situación tan delicada, con tanta convicción y con tanta esperanza, además de estar mega contenido por un núcleo familiar muy consistente. Creo que ya hay un partido a beneficio que se ha organizado y después quizás podemos agregar los datos de la cuenta para, para cualquier donación y cualquier servicio. Ya creo que lo pueden ver en nuestra pantalla. ¿Lo vemos y lo escuchamos, Enzo? Vamos a ver la primera parte de Enzo Baglivo. Bueno, soy Enzo Baglivo. Estoy internado en la clínica. Tuve un accidente automovilístico. Fui a comer un asado con mis ex compañeros de Guay Urquiza. Y al volver a mi casa, un muchacho que pasó el semáforo en rojo me chocó, me hizo impactarme con un palo de luz y bueno, eso provocó que se me rompa una vértebra a la altura de la cervical. Me tuvieron que operar, la médula ósea quedó muy inflamada y produjo que gran parte de mi cuerpo en este momento no la sienta, no la podamos dejar. El impacto no me lo acuerdo, pero sí me acuerdo cuando los enfermeros me asistieron, me preguntaron cómo me llamaba y no dejaban que me duerma, me intentaban que mueva el cuerpo y no podía. Todos los días es medio rutinario, ¿viste? Me levanto, quien me está cuidando en ese momento me lava los dientes, me da el desayuno, viene la enfermera, me prepara para bajar, viene el camillero, me pasa la silla de ruedas, me baja y me voy a kinesiología una hora, terapia ocupacional otra hora, me voy a charlar con la psicóloga otra hora más, los días que me toca, después almuerzo, si tengo alguna visita me quedo conversando un rato y tipo 2 ya me duermo una siesta porque a las 3:30 ya arranca de nuevo. A veces estoy de mal humor o de mal ánimo y bajo igual y le meto con todo y porque es lo único que tengo al alcance de mi mano. Después, si las piernas reaccionan o no, ya no, yo no puedo hacer nada con eso. Pero mientras haya alguna posibilidad de que yo vuelva a caminar y vuelva a correr como lo hacía antes, y le voy a dar para adelante con todo. Es duro aceptar que yo un día me voy a ir de acá y no voy a ser el mismo de antes. Yo ya no soy el mismo de antes. Mi cuerpo perdió toda la fuerza, yo hoy no puedo levantar un vaso. Necesito que alguien me dé tomar en la boca, por ejemplo. Pero bueno, también entendí que no puedo. No sé si sos consciente, está dejando un gran mensaje para un montón de personas. Y mirá, cuando yo me di cuenta de la gravedad de mi accidente, lo que me dije fue que ya está. No siento rencor hacia nadie. No siento lástima de mí mismo. Lo único que tengo al alcance de mi mano lo hago. Por más que tu cuerpo no funcione, sos un afortunado con que el cerebro sí te funcione. Sos un afortunado con recibir visitas todos los días.
sos un afortunado por tener el lugar. La verdad que yo soy un afortunado de estar acá con la familia que tengo y con la voluntad que tengo. ¿De dónde sacás tanta fuerza? De mi familia. Me convencí de que, él iba a salir adelante y que tenía que transmitirle esa convicción, esa fe para que, él se convenza a sí mismo de que, puede salir adelante él también. Estamos haciendo un montón de cosas. Nada va a alcanzar porque yo le llevo, un volquete lleno de plata a mi hijo y no es eso. Me sacaría rajando porque él lo que quiere es caminar. Son 2, 3, 5 segundos y la vida se parte en un par, ¿no? En un par de mitades. ¿Qué alcance ha tenido el accidente en él? En lo emocional, en el alcance del día a día, es alguien que trata de llevarlo de la mejor manera posible. Me cuenta que termina agotado las jornadas por las sesiones de kinesiología, que vive mirando fútbol, que mira más fútbol que antes, porque obviamente su situación así lo indica, y al mismo tiempo le cuesta ver los partidos de Temperley, porque tranquilamente se ve como parte de ese plantel, que lo es, y quiere estar ahí adentro, desde ya. Tiene el sueño de volver a jugar al fútbol, sabe que lo principal es tratar de volver a caminar, y está muy conmovido porque permanentemente está acompañado. Hay turnos en su familia, diarios, donde la mamá es la persona que lo cuida, se turna con su hermano, que también es futbolista. También está la novia todo el tiempo al lado de él. Cuando llegamos a hacer la nota encontramos un núcleo familiar muy pero muy fuerte, de un montón de personas y amistades que están permanentemente allí, y también un montón de jugadores, ex compañeros de Talleres de Escalada, de Guayurquiza, los compañeros actuales de Temperley y otros tantos, árbitros, futbolistas rivales, compañeros de su formación, amigos de la vida, del barrio de Lanús, de Talleres de Escalada, que han estado muy cerca en todo este tiempo. Está súper contenido, está contento porque siempre hay gente. Me contaba que los días domingos tal vez son los más difíciles y que sueña con ser entrenador en algún momento, que todo el conocimiento que está adquiriendo por ver mucho más fútbol que antes lo motiva para el día de mañana, el día que salga de la clínica, poder formar jugadores si es que no puede volver a jugar. Vamos a ver la segunda parte. Vamos a ver la segunda parte, y destacando también que el próximo 29 de diciembre, en el estadio de Talleres Remedios de Escalada, a las 19:30, con la presencia de Javier Zanetti, con la presencia de Bambam Zamorano, con la presencia de Germán Denis, y esperemos más futbolistas, y esperamos una convocatoria muy amplia y muy grande, porque Enzo Baglivo y su familia y su papá, por sobre todas las cosas que se están moviendo para todos lados, para juntar fondos. Hay que destacar que el lugar en donde está internado hoy está costeado por una obra social, tiene un costo muy oneroso diariamente, y al mismo tiempo están tratando de buscar todas las alternativas posibles para que pueda recuperarse, y obviamente que estamos hablando de costos importantes, hasta lo que en algún momento podría significar un viaje exterior. Entonces, dentro de todas las necesidades que existen en un montón de personas, en el caso particular de Enzo Baglivo, lo que se están buscando también son fondos para poder costear esta recuperación. Vamos. Segunda parte. Sé que la está pasando mal, pero que con mucha fuerza interior se sale de muchas cosas. Yo te puedo asegurar que sí, que yo salí una de muy, muy jodida, que no sale nadie. Te mando un abrazo y a ver cuándo nos vemos. Estaba acostado y no lo podía creer. Era algo impresionante que te mande un mensaje Maradona, es como no lo podía creer. Me emocionó mucho, me dejó helado, no tenía palabras. Que te venga a ver tanta gente no solamente te hace bien, sino que habla un poquito de cómo soy como persona. Si me viene a ver tanta gente es porque algo bien hice y algo dejé en los demás. Todos mis compañeros, todos mis amigos, todos mis familiares me vienen a ver, todos se quieren quedar un rato más, todos se pelean por quedarse a cuidarme. Todo ese amor debe ser bárbaro para vos, para que puedas seguir adelante, porque hoy vi que había una familia ahí que te estaba, que son un escudo. Es fundamental, es clave. El amor que uno recibe es clave, no es joda. Siempre fuimos de dar, o trabajar, o ayudar, nunca de pedir. En ese momento hay que pedir, para mi hijo. No me da vergüenza para nada, que me digan que no. Ver que tu familia se está moviendo de acá para allá, que está recaudando de a centavos, pidiendo colaboración, sino que
armando eventos, participando, yendo y viniendo, moviéndose, dejando su vida de lado para estar conmigo, es algo que fortalece, no a mí, sino a cualquiera. Yo hoy me encuentro en silla de ruedas y tengo mucha fe de que mañana voy a caminar. Y si no es mañana, es pasado. Que tenga fe, que le ponga el pecho al problema y que todo puede cambiar. Lo quiero tanto a Enzo y a él que... Bueno, es lo que me pasa en mi casa, ¿no? Estos momentos. Sé que va a salir todo bien. Nada más. Bueno, nada puede quebrar más que el quiebre de un padre hablando de su hijo, ¿no? El papá estaba un día en el entrenamiento de River y me consta que estaba buscando a Juan Pablo Marrón. Creo que Juan Pablo vos ya lo habías tratado de contactar de alguna forma. Y nos vino a decir a aquellos que estábamos del canal que sabía que Juan Pablo lo había tratado de ubicar y nos dio el teléfono. Eso habla bien de vos, Juan Pablo, haberte interesado por alguien que la está pasando mal. Por allí también el papá dice algo lindo, ¿no? Así como hay que dejarse ayudar por momentos, no hay que tener vergüenza en pedir si la situación así lo requiere, ¿no? Y cuando, evidentemente, en el peor momento de su vida para Enzo y para Alfredo, se dieron cuenta que con ellos no basta, salieron a pedir. Ustedes ya están leyendo, ustedes, cuando hablo usted, hablo del público en general, y sobre todo el fútbol en particular, ¿no? Que muchas veces los protagonistas del fútbol en el anonimato, en la intimidad, se vuelcan en la ayuda de determinadas personas y sobre todo si hay un colega. Así que ustedes ya saben, el 29 de diciembre ojalá que explote esa cancha, como también esta cuenta sea cada vez más fuerte para que él pueda viajar. Porque todo arranca con la convicción que tuvo Alfredo a lo último. Pero no estamos hablando de que solamente se necesita un milagro, sino que se necesita la ciencia. Y para esa ciencia, lamentablemente, se necesita dinero. ¿Qué más, Juan Pablo? El agradecimiento para Alfredo, su papá, que estuvo muy cerca nuestro y, bueno, pudo convencer a su hijo de que esta entrevista era importante también. Y sobre todo a Enzo, que en algún momento no estaba muy convencido de hablar, de brindar su testimonio, pero también entendió que es una manera posible de poder difundir esto que sucedió, de saber cómo está hoy y de que, bueno, ¿por qué no? Desde un medio de comunicación y desde esta entrevista se puedan generar nuevos recursos para afrontar su recuperación. Recordamos el partido el 29 de diciembre en la cancha de Talleres de Escalada a las 19:30 y bueno, ha habido ya muchos gestos. La gente de Independiente de Mendoza el día que jugó contra Temperley estuvieron juntando fondos en el vestuario, también la gente de Temperley el día de aquel partido y gente que se ha acercado a colaborar desinteresadamente, pero se necesita mucho más. Así que desde este lugar hacemos este pedido con el testimonio de Enzo aquí en Sporting. Bárbaro, todo dicho. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Juan.